La Academia de Artillería del Ejército de Tierra cumple 250 años. El rey don Juan Carlos se ha sumado a tan señalada celebración presidiendo el acto central en el Alcázar de Segovia. Con él han estado también el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, entre otras autoridades civiles y militares. Se conmemoran dos siglos y medio de historia del centro de formación militar en activo más antiguo del mundo, con un reconocimiento muy especial, la medalla de oro del Alcázar de Segovia que don Juan Carlos ha entregado a su director. Desde su apertura en 1764, la Academia de Artillería ha mantenido siempre un alto nivel de formación que le ha llevado a traspasar sus propios muros para convertirse en un modelo de innovación al servicio de la sociedad y la defensa de España.